128,687 personas suscritas en este canal apoyando este contenido. De verdad, gracias. Gracias a todos ustedes por ese apoyo. Ese apoyo, señores, que siempre ustedes le brindan a este espacio. Ese apoyo que siempre ustedes le brindan a este servidor. Voy a hablar de un tema, pero yo quiero que ustedes dejen su opinión sobre este tema en los comentarios de este video. Ayer yo vi un video, lo que pasa es que estaba un poquito cargado de muchas actividades y no lo subí. Pero en el día de hoy sí lo compartí en mi cuenta de Instagram. Es un video donde hay unos estudiantes que dicen, ellos dicen que, bueno, la realidad que vivimos nosotros en las escuelas públicas. Nosotros que somos docentes, un sistema que nos obliga a tener que promover a los estudiantes sin tener ningún tipo de competencia o por lo menos tener las competencias requeridas para ser promovidos. Hay que promoverlo porque si no, usted como docente se genera una situación bastante complicada, una situación de estrés, una situación de presión por parte de las autoridades educativas y bueno, se ve la obligación prácticamente de promover al estudiante. Aparte de que el sistema está diseñado para que los estudiantes no reprueben, sino para que sean promovidos sin importar que dominen o no o tengan conocimiento o no. Deben ser promovidos. Esos estudiantes salen diciendo en un video, parece de TikTok, ustedes saben que esos jóvenes con esto de las redes sociales a veces dicen cosas y dicen ellos como en fila de que pasé de curso y nada más venía a pasillar. Una realidad de verdad que sucede en los centros educativos. Otros dicen, pasé de curso y no hacía tarea. Pasé de curso y venía a dormir. Pasé de curso y solamente venía a hablar. Pasé de curso, o sea, wow. Es una situación, señores, que se vive en las escuelas públicas. Pero al maestro le exigen calidad. Al docente se le vive exigiendo calidad educativa. Pero todas esas cosas que dicen esos estudiantes en ese video es una realidad. Ellos pasan independientemente de que tengan o no las competencias necesarias, porque el sistema te obliga a ti como docente a pasarlo. Y hay de ti como docente que ellos reprueben, porque te van a cuestionar hasta más no poder de por qué ese estudiante reprobó. Te ponen 40 y pico de estudiantes que parece que saben que las cosas ya son así. Ellos no se aplican, no tienen interés, no se dedican a nada y al final tienen que pasar. Yo voy a poner el video por lo menos para que ustedes escuchen lo que ellos están diciendo en el mismo, para que lo escuchen. Es increíble, señores, esto, pero es la realidad que a nosotros nos toca vivir como docente. Pasamos llegando tarde y pasillando. Pasamos dejando materias. O sea, ellos dejan materias y como quiera pasan. Porque, bueno, porque el sistema te obliga. Y ahora con ese modelo, esa nueva ordenanza de que establece el sistema de evaluación de la 04-2023 y todo eso de las recuperaciones pedagógicas, el estudiante tiene que pasar obligatoriamente. Obligatoriamente hay que pasarlo, sepa o no, pues hay que pasarlo, porque te diseñan unas recuperaciones pedagógicas sin darte a veces las condiciones para que esas recuperaciones se den, y al final el estudiante va a terminar pasando. Y eso me preocupa muchísimo, porque en un sistema, y dice Darían Vargas esto, vi que lo compartió también el video y decía como que en una ocasión va a haber consecuencias, esas cosas. En un sistema donde ningún estudiante reprueba, hay que revisarlo. O sea, todo el mundo pasa. En el sistema educativo público, todo el estudiante pasa. Nadie reprueba. No se puede reprobar a nadie. Nadie puede reprobar. Todo el mundo tiene que pasar. Y un sistema así, yo creo que debe de revisarse. Yo no sé ustedes, pero yo entiendo que debe revisarse. No es cierto que en un sistema educativo todo el mundo tiene que aprobar. Eso no es así. Bueno, señores, comente, deje su opinión.
aquí en los comentarios de este video sobre este tema en específico. Y si usted vio el video, dígame qué le pareció el mismo. Muchas gracias y bendiciones.